Estamos llegando al teatro para el espectáculo de el más grande y famoso espectáculo de México. Esa es la entrada del teatro para el show. Esta es la entrada del espectáculo. Entre tantas maravilhas naturais, nos...
sigue su rumbo. Y yo encenderé la bóveda celeste, porque rodean las estrellas en el fuego de la mesa. Thank you.
espectacular, muy lindo, muy bonito de presentación. Ya vieron cómo era. Y ya toda la gente va saliendo ahora. Sin duda uno de los mejores espectáculos de México en Querétaro. Excelente. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? No, bueno, compadre. ¿Vamos? Voy la cagada. Yo juraba que está el rodeo. Aprecia. Ah, bonito. Aprende a apreciar la gente, no, el esfuerzo, súper lindo, weón, la cagó, weón, me emocionó tanto cuando vi mi bandera chilena ahí, pues. Bonito, bonito, compadre. Pero lo sabéis que la más, el esfuerzo que hicieron los pájaros que salieron los últimos. No, y el pájaro que tenía yo acá, el chimuelo. Ese está muerto ya. No, weón, compadre. Con espectacular de arte venta. Soy mala onda, pago, ¿eh? ¿Por qué era así con gente? No puede hablar bien lo que se dirá, André, ¿te gustó o no te gustó? Oye, la verdad las cosas, hablando en serio, weón, he visto espectáculo bonito, pero este la cagó, compadre. Pasé de... Como era mi chulo. Contigo no se puede hablar, por favor, ¿viste? Lo más penco es que estoy cagado de sed por culpa del espectáculo. Y no hay gente, ¿sabes qué? Toda la gente emocionada ahí, llorando casi. No, al lado mío, atrás del caballero. No, pero que estaban curados. Gritaba, po. Gritaba, ¿qué pasa? Que estaban curados, barranos. No, estaban curados, los peores. Oye, pero los vistos en este estado es mejor que este. Ya. Sí, yo sin duda, no es mejor. Yo, weón, sabes que tengo la oportunidad de haber visto uno. ¿A dónde fui? No, sí. En no. La India hay uno. Cuando lo llevó al... No, la luna, cuando vino un grupo hindú a la media luna. ¿Te acordáis, no? Nadie lo conocía, esos huevones, pues. ¿Sí o no? ¿Tú fuiste, no?